¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Ya estamos en directo desde el Estadio Municipal de Fresia para lo que será el partido entre Independiente de los Riscos, el campeón de la comuna de Fresia, versus el equipo de Mercedario de Huelmo, de la ciudad de Puerto Montt, que en el campeonato local de la Unión Comunal de Clubes Puerto Montt finalizó en el segundo puesto de la tabla de posiciones. Se enfrentan hoy por la primera fase, partido de ida, en el Estadio Municipal de Fresia de este campeonato provincial FENFUR, que entrega pasaje a los finalistas al próximo nacional, que será Estipo Copa Chile con sede en Laja, el cual comienza una vez finalizado este regional, la primera semana de mayo. Ya se estaría dando por iniciado este campeonato nacional, que debiera ser largo si es que no se juega solamente durante el mes de mayo. Si es estilo Copa Chile, debiera jugarse durante todo el año 2024. Pero hay que estar atento a las bases una vez que sean ya publicadas. Lo cierto y lo concreto es que en la jornada del día de hoy nos convoca este partido entre Independiente de los Riscos de Fresia y la escuadra de Mercedario de Huelmo. Ya tenemos las formaciones confirmadas, los equipos ya se encuentran en el terreno de juego, el local Independiente de los Riscos de uniforme plomo con rojo, mientras que el cuadro de Mercedario de Huelmo de uniforme blanco con amarillo. Durante el transcurso de la transmisión, por supuesto, vamos con las alineaciones. Cuando está por comenzar el partido, va a atacar el equipo de Independiente de los Riscos de izquierda a derecha en sus pantallas. De derecha a izquierda lo hará el equipo de Mercedario de Huelmo. Señoras y señores, está por comenzar el partido. Va a mover el jugador Arsenio San Martín. Suena el pitazo y está jugando el equipo de Independiente de los Riscos con la escuadra de Mercedario de Huelmo por el campeonato provincial FENFUR en la serie 35 años. La pelota la maneja Hugo Maldonado. El pase atrás para Cristian Arriagada. Balón para Ariel Bravo. El fútbol para el portero César Heger. Heger para Chauquiana. Acá está Leonel Chauquiana. Balón para el jugador Rodrigo Biligrón, capitán del equipo Independiente en esta jornada. Cuando la recupera aquel equipo de Mercedario de Huelmo y el fútbol que se distribuye por el sector izquierdo. La pelota la maneja, la pelota la domina el cuadro de Mercedario. La pelota arriba, intentaba avanzar acá Álvaro Almonacid. La pelota por el sector izquierdo, va a jugar el equipo de Independiente de los Riscos en campo propio con César Heger. Viene la pelota arriba, aguanta acá el jugador Cristian Arriagada. La pelota en largo, atrás primero llega a defender Juan Molina. La pelota la intenta tener nuevamente acá el equipo de Mercedario. Pelota del jugador Sergio Bustamante, la pelota por la izquierda. Persiste Bustamante, atención, va a lanzar el centro, cambia la pelota de dirección. Pelota por la derecha, balón dentro del área, cabecea Ariel Bravo, la saca Cristian Arriagada. Y el balón lo maneja el equipo de Independiente. La toca el jugador Hugo Almonacid. Pelota para Arriagada, balón que se pierde afuera de la cancha. Por ahora y solo por ahora, esto sigue 0-0, 40 minutos por lados, 0 para Independiente de los Riscos, 0 para la escuadra de Mercedario de Huelmo. Los Riscos, que forma con César Heger, Antonio Catalán, Leonel Chauquián, Cristian Arriagada, Ariel Bravo, Rodrigo Biligrón, Jorge Almonacid, Hugo Maldonado, Ángelo Alvarado, Arsenio San Martín y Alex Zúñiga. La formación del equipo que es dirigido por Oscar Robe. Acá hay dos jugadores que juegan también en el fútbol amateur. Bueno, hay varios que juegan en el fútbol amateur en diferentes comunas. El caso de Leonel Chauquián, el caso de Jorge Almonacid, que visten la camiseta de igual manera de Nacional de Frutillar. El caso de Antonio Catalán, que juega en el equipo de deportes Corte Alto, que estuvimos hace un par de semanas atrás transmitiendo lo que fue el campeonato regional de los Super Senior que organizó la Asociación de Fútbol Amateur de Puerto Octay, donde Nacional se coronó campeón y en el segundo lugar quedó el equipo de deportes Corte Alto. La pelota en profundidad, balón que se pierde afuera de la cancha, pelota que se pierde afuera del campo de juego y habrá saque de costado que le va a corresponder al equipo de Independiente de los Riscos. Va a jugar acá mediante el saque lateral. El equipo de Independiente, el pase en profundidad, viene el cabezazo, quiere Arriagada. La pelota la intenta obtener acá Miguel Ampuero.
El pase en profundidad, viene la pelota en largo. Y atención, porque puede ser buena la carga. Se viene el equipo de Mercedario, el centro al área. Balón que choca en Antonio Catalán cuando lanzaba el centro Cristian Lemus. Habrá tiro de esquina, habrá córner que le va a favorecer acá a la escuadra de Mercedario de Huelmo por el sector izquierdo del campo de juego. Por ahora y solo por ahora, el partido está sin goles acá en el Municipal de Fresia. En 3 minutos, primer tiempo, vendrá el tiro de esquina por el sector de la izquierda. Le va a pegar a la pelota Gerardo Villarruel. Acá está Gerardo Villarruel. Pierna derecha, sector izquierdo. La pelota que va a llegar al área. Balón pasado, el portero Heger. Heger que se queda con la pelota y la intenta recuperar acá nuevamente el equipo de Mercedario. Pelota que va a llegar al área. Balón sin dirección. Intenta llegar Juan Molina. Acá está Juan Molina. Toca atrás. Pelota cerca de la entrada del área. Aparece un hombre libre de marca. El tiro con pierna izquierda. Y el balón que rebota en un jugador y persiste el cuadro de Mercedario. Viene el pase filtrado. La pelota le intenta recuperar Billy Grón. Y las salidas del equipo independiente afuera de la cancha. La pelota de Rodrigo Billy Grón. Y habrá saque de costado que le va a corresponder acá a la escuadra del equipo de Mercedario. 0-0 el partido. La vuelta debiera ser en Puerto Montt el próximo domingo 14 de abril. Balón arriba, intenta llegar a la cabeza Miguel Ampuero. La saca Leonel Cheuquiana. Pelota para Arsenio San Martín. La pelota la maneja el equipo de Independiente y viene Arsenio San Martín. Le va a pegar desde ahí San Martín. Balón que se va a las manos del portero Eduardo Schmeiser. Va a jugar en terreno propio la escuadra que representa a la Unión Comunal de Clubes Puerto Montt. A primera hora jugó el cuadro campeón de Puerto Montt, Copihue Costa Tenglo, ante el equipo que se quedó con el segundo cupo de Fresia, Los Encinos. Fue triunfo 2-0 de Copihue Costa Tenglo, partido que se disputó acá en el Estadio Municipal de Fresia. 2-0 lo ganó la escuadra de Puerto Montt, Copihue Costa Tenglo. Ahora se enfrentan Mercedario con Independiente, Independiente con Mercedario. La salida será del cuadro de Huelmo en campo propio. El balón arriba. La intentaba controlar acá Sergio Bustamante. Quería llegar a Zúñiga. Balón que está en movimiento. Arriba va Antonio Catalán a intentar de recuperar la pelota. La tiene Mercedario. Antonio Catalán. Rodrigo Biligrón. El fútbol atrás para el Leo Choquian. Viene Leonel Choquian con la pelota. El fútbol para el jugador Arriagada. No la puede controlar Cristian Arriagada y la pelota que se va al saque de costado. Fútbol al lateral para Mercedario de Huelmo. 0-0 el partido en el Estadio Municipal de Fresia. Se juega lo que es el campeonato provincial FENFUR. Intenta Rodrigo Biligrón, quiere ganar a Ángelo Alvarado. La termina despejando Sergio Bustamante. El balón que se va a los guantes de Heger. Va a jugar Heger y la pelota la maneja Independiente con Antonio Catalán. Le robaban la pelota a Antonio y el balón que se va a perder afuera de la cancha. La pelota que se pierde afuera del terreno de juego. Y habrá saque de costado para el equipo de Independiente. Va a jugar Antonio Catalán. Acá está Catalán. La pelota arriba, querían Yolo Alvarado, la termina despejando Sergio Bustamante. Y el lateral será para el equipo de Independiente. 0-0 en 6 minutos de la parte inicial del partido. Va a jugar Antonio Catalán. Va a jugar Antonio Catalán con el lateral. Ahí está la pelota atrás. ¿Para quién? Para Choquian. Acá está Leonel. Choquian, la pelota arriba. Balón que traspasa la mitad del campo de juego. Viene el cabezazo. Quiere llegar Arsenio San Martín. Viene Arsenio en busca de la pelota. Sector de la izquierda. Viene Arsenio. Acá está San Martín. San Martín va a tocar con Zúñiga, el pase al medio, era la devolución. Queda complicado un jugador de Mercedario, pero el fútbol continúa. Se para el partido, van a ver, van a observar al jugador del equipo de Mercedario, que quedó con complicaciones. Va a haber fútbol que le va a corresponder al equipo de Puerto Montt. Esto sigue de momento 0-0 en el Estadio Municipal de Fresia en este primer tiempo, primeros minutos de la parte inicial. Son 40 minutos por lados que se disputan en esta competencia, en esta serie. 0 para Independiente, 0 para Mercedario, que forma de la siguiente manera. Con el número 1, Eduardo Schmeiser, 5, Juan Molina, 10, Gerardo Villarruel, 14, Sergio Bustamante, 18, Álvaro Almonacid, 12,
Adrián Mancilla, 15, Jorge Hernández, 6, Cristian Lemus, 7, Miguel Ampuero, 8, Miguel Quinán y 17, Francisco Yáñez. La formación del equipo de Mercedario, que es dirigido por Alejandro Mayorga, habrá lateral que le va a corresponder al equipo de Independiente. La recupera primero acá la escuadra de Mercedario y la intenta tener el ángel de Anahuac, Ángelo Alvarado. Balón que se pierde afuera de la cancha y habrá lateral para el equipo de Mercedario. Por ahora y solo por ahora el partido está 0-0 acá en el Estadio Municipal de Fresia. La pelota la termina sacando Ariel Bravo. Pelota arriba, acá la vuelve a tener el equipo de Mercedario de Huelmo. Esto está 0-0, lo intenta tener acá un jugador. Termina tropezando un hombre cuando viene el centro, pelota que va a llegar al área. Viene el despeje y la pelota la vuelve a tener acá Cristian Arriagada. Atrás primero llega el cabezazo cuando le intenta pelear el jugador del equipo de la escuadra de Los Riscos, el número 8, Jorge Almonacid. Pelota por el sector de la derecha, balón que se va a perder afuera de la cancha. Esto sigue sin goles en un partido que está bastante apretado en estos primeros minutos del partido. 0-0, Independiente y Mercedario. La pelota arriba, atrás la saca Ariel Bravo. Pelota para Arsenio San Martín. En terreno propio va a jugar acá Jorge Hernández. La pelota por la derecha y el balón que se pierde de la cancha. El balón que se pierde afuera del campo de juego. Viene el cabezazo, pelota afuera de la cancha. Nuevamente lateral para el equipo de Independiente de Los Riscos. Va a jugar acá en el lateral el cuadro Independiente. Cuando quiere venirse Ángelo Alvarado, viene Ángelo. Alvarado por la izquierda, viene Ángelo. Alvarado, la pelota para Arsenio San Martín, el pase atrás para Arriagada. Arriagada, la pelota al área, la va a terminar despejando nomás vía golpe de cabeza al fondo del equipo de Mercedario. Acá la pelota la tiene Adrián Mancilla, el pase por la derecha. El fútbol intenta recuperar acá Arsenio San Martín, pero nuevamente el fútbol le corresponde al equipo visitante, a la escuadra que viene desde la comuna de Puerto Montt. Acá está Ariel Bravo cuando quiere llegar primero Miguel Ampuero. Balón que se pierde afuera de la cancha. Esto sigue de momento 0-0. El lateral que se ejecuta, la pelota por el sector de la derecha. Se juegan los primeros minutos de este primer tiempo con un leve dominio del equipo de Mercedario. Viene la pelota que va a llegar al área, las manos de César Heger. Acá está César Heger que logra quedarse con la pelota. Balón a la parte baja, va a jugar acá Antonio Catalán. La pelota la recupera el equipo de Mercedario. Balón para quién, para Álvaro Almonacid. El toque de balón y la pelota por la izquierda. Era el pase para quién, para Gerardo Villarruel, que no alcanza a llegar a controlar el balón. Ya habrá lateral nomás que le va a corresponder al equipo de Independiente. Por el costado de la derecha va a jugar Antonio Catalán, va a jugar por la derecha. Habrá lateral para el equipo Independiente. Acá está Antonio Catalán. La pelota arriba, el balón para quién, para Ángelo Alvarado. El balón es largo, arriba quiere llegar Zúñiga. La pelota primero la controla y la toca atrás Álvaro Almonacid. El fútbol para Eduardo Schmeisser. Viene la pelota por el sector derecho. Se viene el cuadro de Mercedario. El partido está de momento 0-0. El pase en profundidad, la pelota la quiere tener Bravo. Balón que se pierde afuera de la cancha. Ya habrá lateral nomás que le va a corresponder al equipo de Mercedario de Huelmo en este primer tiempo que está de momento sin goles. 0-0. Habrá lateral, el cual ya se ejecuta. La pelota por la derecha. Vendrá el centro, pelota al área. Balón que se va a ir directo a las manos de César Heger. Acá está Heger para el saque lateral. Para el saque de portería viene Heger. Heger, la pelota arriba para Alex Zúñiga. El cabezazo quería Arsenio San Martín. La termina sacando Juan Molina. La pelota por la derecha cuando intentaba meterse Jorge Almonacid. A la carga se viene nomás el cuadro de Mercedario. Viene la pelota largo. Cuidado, va Heger a quedarse con la pelota. Cuando intentaba avanzar un jugador en la escuadra de Mercedario, se queda con la pelota Heger. Y habrá saque de portería. 0-0 Independiente de Los Riscos con Mercedario de Huelmo. Primeros minutos, ya llevamos ya 11 minutos de la parte inicial. Quedan 30 por jugar en el tiempo reglamentario. Arriba la pelota de Ángelo Alvarado. La pelota para Zúñiga, balón que se va a ir directo a las manos de Eduardo Schmeisser. La pelota para quién, Francisco Yáñez. La salida de Francisco Yáñez, el pase en profundidad. La pelota la maneja, la pelota la domina el equipo de Mercedario. El balón que llega a los pies de Rodrigo Biligrono. Juega nomás acá Jorge Almonacid. Viene Jorge Almonacid con la pelota, carga el equipo de Independiente. La pelota para Ángelo Alvarado, viene Ángelo Alvarado para Cristian Arriagada. Era la pelota para Almonacid, pero la vuelve a recuperar. La pelota vuelve a tener control
y es del equipo de Mercedario de Huelmo, que vendrá con el contragolpe por el sector de la derecha. Vendrá el centro, pelota en profundidad, bonito balón para Miguel Ampuero. La pelota la logra recepcionar el jugador Ariel Bravo. Y llega el balón a los pies de Jorge Almonacid. Y Almonacid va a jugar el largo, bonita pelota arriba para Alex Zúñiga. Acá está Alex Zúñiga, el pase filtrado, balón por la derecha, va a llegar Hugo. Acá está Hugo, Hugo Maldonado. La pelota para Billy Grón, bonito balón para Jorge Almonacid, que va a probar desde ahí, balón que se pierde afuera de la cancha. Llega el equipo de Independiente, balón que se va al fondo del pórtico de Eduardo Schmeisser. Va a jugar en terreno propio la escuadra de Mercedario de Huelmo. Acá va a jugar Eduardo Schmeisser. Finalmente será su compañero el encargado de tirar la pelota arriba. Balón para quién, para Sergio Bustamante. La pelota, la parte baja, era para quién, para Cristian Lemus. Balón que se pierde afuera de la cancha y hay falta. Hay falta y habrá tiro libre que le va a favorecer al equipo de Mercedario. Queda complicado Sergio Bustamante. Y habrá tiro libre que le va a favorecer al cuadro de Mercedario. Sector de la izquierda. Minuto 13, casi 14 minutos de este primer tiempo. Y vendrá el tiro libre cuando ya comienza a llover nuevamente acá en la comuna de Fresia, en esta jornada de día domingo 7 de abril. Estamos completamente en directo desde el municipal de Fresia. Este es el partido de ida de la primera fase correspondiente a los cuartos de final. La próxima semana, el próximo domingo, se jugará el partido de vuelta en Puerto Montt. Y después ya viene el muere-muere en semifinal y, por supuesto, la respectiva final. Son pocos los equipos que están en esta clasificatoria, en este regional. Solo dos representantes de Puerto Montt, los dos representantes de la Unión Comunal de Clubes Puerto Montt, los dos representantes de la Carretera Austral y los dos representantes de Maullín de la Asociación de Los Ríos. Vendrá el lanzamiento acá por parte de Gerardo Villarruel, el pase por el sector de la izquierda. Atención, hay empujón contra Antonio Catalán y la falta es clara y es para tarjeta amarilla. La falta es clara contra Antonio Catalán. Fue una falta, un empujón bastante desmedido, ¿eh? Porque la pelota ya la había perdido de posición el jugador de Mercedario. Habrá fútbol desde campo propio que le va a corresponder al equipo de Independiente. Habrá tiro libre y va a jugar a Antonio Catalán mediante balón parado cuando hay un jugador de Huelmo que está complicado, está con complicaciones. El fútbol se para, el jugador será atendido adentro de la cancha, aunque por reglamento deberá ser atendido afuera del campo de juego. Se trata de Cristian Lemus, al parecer, dorsal número 6 de la camiseta del jugador de Mercedario. Esto está de momento 0-0, sin goles, acá en el municipal de Fresia, de uniforme amarillo con blanco. Juega el equipo de Mercedario, dorsales amarillas, medias doradas, que cuestan, por supuesto, ver desde la posición en la cual nos encontramos, pero hacemos lo posible para poder ver y notar quién es el jugador del equipo visitante que maneja el balón. Por otra parte, el equipo Independiente de los Riscos, uniforme plomo, short y medias rojas, dorsales de color rojo, también un poco complicado observar desde acá ya lo que es el dorsal, pero ya conocemos al plantel de Independiente y por tanto no nos cuesta tanto ubicar quién es el jugador que mantiene el dominio del balón. Sacan de la cancha al jugador Cristian Lemus. Vamos a ver si podrá reingresar o si se realizará alguna sustitución en el equipo de Mercedario. Cuando ya despeja el Leo Yuquiana, la pelota arriba, la pelota la maneja Rodrigo Biligrón. Le roban la pelota a Billy Grón y viene el cuadro de Mercedario. Balón para quién, para Sergio Bustamante. La pierde Sergio Bustamante mediante falta de Jorge Almonacid. Según lo que indica el juez del partido, se sanciona tiro libre para la escuadra visitante y ya controla el balón Gerardo Villarruel. Ya habrá tiro libre que le va a corresponder al equipo de Mercedario de Huelmo. También se ubica Juan Molina, que será finalmente el encargado de ejecutar este lanzamiento de balón parado, pasando la mitad del campo de juego, sector de la izquierda, le va a pegar con la diestra, pierna derecha, Juana Molina,
Molina, pierna derecha, el centro, pelota que va a llegar al área, al pórtico de Heger, el cabezazo, balón a las manos del guardameta, balón a las manos del guardameta y la salida será del equipo de Independiente. Viene la pelota arriba, el golpe de cabeza que no funciona de Ángelo Alvarado y el balón que lo controla Gerardo Villarruel, y Gerardo Villarruel lanza un pase filtrado y la pelota era para Miguel Ampuero. Persiste en la carga acá la escuadra de Mercedario de Huelmo, la tiene Antonio Catalán, balón para el jugador Jorge Almonacid, bonita pelota para Cristian Arriagada, la perdía Cristian Arriagada y la recupera acá la escuadra de Mercedario de Huelmo. La pelota la maneja, la pelota la domina el equipo de Mercedario, viene la pelota arriba, el balón que va a llegar al área, en cualquier momento puede venir el remate, coloca la pierna y rechaza Leo Choquiana, la tiene Arriagada, la pierde Arriagada, atención, vendrá el derechazo, pelota que se va a perder, llega primero a los guantes del guardameta Heger, balón para Hugo Maldonado, atrás para Antonio Catalán. Catalán pierde la pelota, Catalán, y cuidado porque se viene Sergio Bustamantes. Se cruza el Leo Choquiana ante una llegada clara del equipo de Mercedario de Huelmo. La pelota para Jorge Almonacid. Viene Jorge Almonacid, la pelota arriba. Bonita pelota, atención, se vendrá en el contragolpe acá Arsenio San Martín. Viene Arsenio San Martín por el sector de la izquierda. Aguanta Arsenio, toca atrás con Cristian Arriagada. Balón que se pierde afuera de la cancha y habrá lateral para Independiente de los Riscos. Al parecer reingresará Cristiana Lemus en la escuadra de Mercedario o finalmente se terminó realizando el cambio, al parecer. Vamos a observar desde nuestra posición quién ingresa. Ingresa el número 3, Javier Lemus. Finalmente se realiza la sustitución. Se va Cristian Lemus, ingresa con la número 3, Javier Lemus, en el equipo de Alejandro Mayorga. Viene el fútbol arriba. Acá cabecea Ariel Bravo, balón para Hugo Maldonado. Viene Hugo Maldonado por la derecha, viene Hugo Maldonado. Vamos a ver en qué finaliza esto. Falta contra Hugo Maldonado y habrá tiro libre para el equipo de Independiente de los Riscos. Habrá tiro libre para Independiente. Va a buscar la pelota Antonio Catalán. Se juegan 20 minutos de este primer tiempo. Le va a pegar a la pelota Rodrigo Biligrono. Esto sigue de momento 0-0. No logran hacerse daño Independiente y Mercedario. Esto sigue de momento sin goles. En ya la mitad de este primer tiempo le va a pegar Rodrigo Biligrono. Y la escuadra de Independiente que va en busca del primero. Viene Rodrigo Biligrono, el tiro a tres dedos, pelota que va a llegar al área, viene el cabezazo por el rechazo, va Arsenio San Martín, viene Arsenio San Martín con la pelota, San Martín, Arsenio San Martín, balón para el Leo Choquián, viene Lionel Choquián, la pelota arriba, el cabezazo por parte de Jorge Almonacid y Ariel Bravo que no logra ver el balón y vuelve a su posición de defensor central y ya termina despejando Eduardo Schmeisser. Pelota arriba, el cabezazo de Antonio Catalán, Ariel Bravo, balón para Jorge Almonacid, pelota para Hugo Maldonado. Viene Hugo Maldonado, Arsenio San Martín, viene Arsenio San Martín, pelota arriba, quiere Zúñiga, balón que va bastante largo y se pierde la pelota fuera de la cancha, por lo que tendremos saque de portería. Saque de portería, va a jugar Schmeisser. Tendremos saque de portería, va a jugar el equipo de Mercedario. Esto sigue 0-0 en el Estadio Municipal de Fresia. Aquí va a jugar Eduardo, o finalmente será su compañero el encargado de despejar en el fondo del equipo de Mercedario de Huelmo. El partido que está de momento 0-0, la salida desde el propio sector. Viene el despeje con pierna derecha, balón en largo. Quería Lemus a la parte baja. Viene Lemus, Javier Lemus. Javier Lemus coloca el pie a Antonio Catalán, pero pasó Javier Lemus. La pelota cerca del área. Bravo, Choquiana, Biligrón, Almonacid. Pelota arriba, la intenta pescar Sergio Bustamante. Quiere Lemus, va Biligrón. Pelota que se va a perder afuera de la cancha y habrá lateral para Mercedario de Huelmo. Esto sigue 0-0. Va a jugar acá Francisco Yáñez. La pelota la quería tener Lemus. Vendrá el despeje por parte de Choquián, pero hay falta. Ya habrá fútbol para el equipo de Independiente de los Riscos. Tiro libre va a jugar acá Leonel Choquián.
Acá está Chusquián en el tiro libre, la pelota arriba, el cabezazo, quiere llegar Zúñiga, la pelota arriba, acá Barceño, San Martín, la pelota la maneja Independiente, balón para Mercedario, pelota por la derecha. El fútbol lo juega acá Adrián Mancilla, pelota atrás, nuevamente Adrián Mancilla, balón para Álvaro Almonacid, viene Álvaro Almonacid, la pelota arriba, el cabezazo por parte del Leo Chusquián. Intenta tener la pelota acá Sergio Bustamante. El balón lo juega Mercedario. Pelota que va a llegar al área. Va Heger a quedarse con el balón. Esto está 0-0 de momento. Se juega acá en el Estadio Municipal de Fresia. Quería llegar arriba Ángelo Alvarado. Va Ángelo Alvarado en busca de la pelota. Viene Ángelo. El pase filtrado. Pelota para Zúñiga. Balón que va a los pies y la revienta Eduardo Schmeiser. Y el balón que se pierde afuera de la cancha. Y habrá saque de costado que le va a corresponder a Independiente de los Riscos. El partido que sigue de momento 0-0 acá en el Estadio Municipal de Fresia. No logra marcar Independiente, tampoco logra anotar el equipo de Mercedario. Viene la pelota para Hugo Maldonado. Hugo Maldonado por la derecha, el taquito para Antonio Catalán. Y viene Antonio para el centro, acá está Catalán. Antonio Catalán, el centro, pelota al área. El portero Eduardo Schmeiser que se queda con la pelota. Se queda con la pelota Schmeiser y habrá saque de portería. La pelota para el jugador Gerardo Villarruel. Pelota arriba, el toque de primera va para Javier Lemus. Llega primero Chusquián, va Lemus. Viene Lemus, a la marca va Chusquián. Viene Lemus, la pelota por la izquierda, viene Lemus. La pierde Lemus, muy bien Chusquián. Y otra vez se viene el equipo de Mercedario en el contragolpe. No logra entenderse acá Miguel Ampuero con Lemus. Y el balón que se va afuera de la cancha y va a jugar Eduardo Schmeiser. Fue a buscar la pelota ahí Leonel Chusquián. Y el saque de portería será para Independiente. Va a jugar César Heger en Independiente. César Heger para el saque de portería. Oh, terminará sacando el Leo Chusquián. Chusquián, la pelota arriba, el balón en largo, la pelota la intenta tener acá el jugador Arriagada, no la pudo pescar Biligrón y en el contragolpe se viene con la pelota el jugador Sergio Bustamante, viene el ataque por el sector derecho, pelota en profundidad, rebota en Jorge Almonacid, este toca con Biligrón y el fútbol para Hugo Maldonado que aguanta el balón, ya hay falta, infracción de Francisco Yáñez, pero habrá tiro libre que le va a corresponder al equipo de Independiente de los Riscos. En terreno propio vendrá el tiro de balón parado para la escuadra local, para el equipo de la comuna de Fresia, Independiente de los Riscos. 0-0 sigue el partido en ya 26 minutos del primer tiempo. Quedan 15 minutos por jugar de esta primera parte. Vendrá el tiro libre para Biligrón. Viene Biligrón en la escuadra de Independiente, la toca arriba, balón que va a llegar al área, quiere Zúñiga, el cabezazo, la pelota la termina despejando el equipo de Mercedario de Huelmo, y el partido está sin goles, de momento igualado 0-0, atrás va a ir el Leo Chusquián a la busca del balón, el balón que se va a perder de la cancha, no, va Antonio Catalán en el rechazo, balón para Jorge Almonacid, viene Jorge Almonacid, pelota para Ángelo Alvarado, viene Ángelo, Alvarado, Ángelo, Alvarado, le terminan robando la pelota a Ángelo. El partido está bastante trabado. Acá va a cabecear Ariel Bravo y le va a quedar la pelota a Gerardo Villarruel. Viene Gerardo Villarruel, Gerardo Villarruel. La pelota atrás y carga el equipo de Mercedario de Huelmo. La carga es por la derecha, vendrá el centro, el tiro a portería. Balón que pasa por un costado del pórtico de César Heger. Ya habrá saque de meta, habrá saque de portería. Va a jugar acá. Nomás la escuadra de Independiente con el portero César Heger. Atención, finalmente será Ariel Bravo el encargado de reventar el balón desde el fondo. Bien Ariel, acá está Bravo, la pelota arriba, el cabezazo de la mitad de la cancha cuando quería pelearla Arsenio San Martín, aquí intentaba hacer una especie de taquito Javier Lemus, la recuperaba Biligrón, Maldonado, Antonio Catalán. La pelota arriba y el fútbol para quién, para Alex Zúñiga. La pierde Zúñiga y la gana primero Álvaro Almonacid. Y la pelota para Gerardo Villarruel. La toca de primera y atención porque viene en el contragolpe el equipo de Mercedario de Huelmo. Balón para Javier Lemus. Cuando caía acá Antonio Catalán, viene Lemus. Balón que se pierde afuera de la cancha. Llega nuevamente Mercedario de Huelmo que continúa avisando. Habrá saque de portería. Va a jugar acá César Heger con Ariel Bravo.
Bravo, la perdía Bravo. Balón para Antonio Catalán, la logra ganar primero Lemus. Y viene la pelota al sector del área cuando intentaba. Acá el jugador dorsal número 7, Miguel Ampuero. Ya habrá saque de portería, va a jugar ahí Lionel Chouquian. Viene Lionel Chouquian para la salida, el balón para Jorge Almonacid. Viene Jorge Almonacid. Balón para quién, juega Almonacid. La pelota para Ángelo Alvarado, balón para Cristian Arriagada. Quiere el jugador Almonacid, balón para Billy Grón. Pelota para Arriagada. Bonito balón para Ángelo Alvarado y viene Ángelo. Acá está Alvarado. Carga Ángelo, viene Alvarado, va a lanzar el centro por la izquierda. Ángelo Alvarado, el centro, pelota que va a llegar al área. Vendrá el despeje por parte del fondo de Mercedario cuando queda un jugador complicado y la pelota que se pierde afuera de la cancha. Y se para el partido, van a ir a atender al jugador de Mercedario. Esto sigue de momento 0-0 acá en el Municipal de Fresia. En ya 28 minutos, casi 29 de este primer tiempo, jornada nublada. Acá en Fresia, esto sigue sin goles. Esto sigue sin goles en lo que es el partido de ida de esta primera fase de los cuartos de final del Provincial FENFUR en la serie 35 años. Campeonato regional que será bastante corto porque la primera fase comienza con los cuartos de final, los cuales son de ida y vuelta, después viene semifinal y final, los cuales son a partido único. Y por supuesto este torneo entrega cupo al próximo nacional que se realizará en mayo con estilo Copa Chile con sede en Laja. Y quienes lleguen a la final van a ir al nacional, se clasificarán de manera inmediata campeón y subcampeón para representar a la región de los lagos. Bien, el partido está parado, el partido está detenido. Hoy en Chinquihue hay regional de clubes en Chinquihue, en Puerto Montt. Juega a las 3 de la tarde la Universidad de los Lagos con Deportivo Llanquihue y a las 5 de la tarde juega Vicente Pérez Rosales versus Chilenito de los Muermos. La ULA por el grupo D y el BPR por el grupo C, los representantes de la comuna de Puerto Montt se enfrentan tanto al representativo de la comuna de Llanquihue y al representativo de la comuna de Los Muermos. Ayer fue una mala jornada para los equipos de Puerto Montt. El equipo de la Universidad de Los Lagos del profesor Mario Cárcamo perdió en el Estadio Municipal de Frutillar ante su similar de el cuadro de Colonia La Radio. 4-1 ganó el equipo frutillarino. Mientras que en el Chinquihue, por la primera fecha, un irreconocible Vicente Pérez Rosales perdió por 1-0. El triunfo fue del cuadro de General Baquedano. Por la cuenta mínima, lo ganó el equipo de relación de Karel Mapu, que hoy día se enfrenta ante Alberto Edwards de Fresia, el campeón fresiano. Creo que en Maullín, que ayer triunfó por 4-2 ante Chilenito. Por ende, los punteros del grupo con 3 unidades. Por diferencia de gol, el puntero debiera ser Alberto Edwards junto a Baquedano. Tercer lugar para Vicente Pérez Rosales, que tiene solamente un gol en contra. Y último lugar para Chilenito, que tiene 4 goles en contra. Así debiera estar la tabla de posiciones en lo que es el grupo C, donde se ubica el campeón regional. El fútbol ya se reanuda, la pelota para Rodrigo Biligrón, el pase para Antonio Catalán, no pudo pasar Catalán, la recupera acá la escuadra de Mercedario de Huelmo, viene con la pelota Javier Lemus, viene Lemus, Lemus con la pelota, el balón que lo logra recuperar acá, muy bien Jorge Almonacid y la pelota para Cristian Arriagada. Viene Arriagada, la pelota para Ángelo Alvarado, viene el Ángel de Anahuac, pelota larga y arriba para Arsenio San Martín. Viene Arsenio, San Martín, San Martín, balón que se pierde afuera de la cancha y tendremos saque de portería, va a jugar Eduardo Schmeiser en el fondo de Mercedario de Huelmo. Ayer también se disputó en el Estadio Tucapel Bustamante, en Linares, fue empate 1-1 entre el cuadro de Deportes Linares, el equipo del Pajarito Valdés
empató a 1 con la escuadra de Deportes Puerto Montt. Para Puerto Montt anotó Juan Arias. Por ende, Puerto Montt sigue segundo con las mismas unidades que Provincial Osorno, que empató ayer en el Rubén Marcos Peralta con Nacional. Y el puntero sigue el equipo de Melipilla, que deberá jugar en esta jornada. Nosotros estaremos el próximo sábado a las 3 de la tarde en Chinquihue para la transmisión del partido entre Deportes Puerto Montt y Deportes Rengo por la fecha número 7 del campeonato de segunda división. Cuando queda complicado un jugador de Mercedario y el partido que se detiene, el partido que se para, el juez del partido va a preguntar cómo se siente ahí el jugador de Mercedario, representante de Puerto Montt de la Unión Comunal de Clubes. Hola, ¿cómo le fue al otro representante de Fresia? Perdió 2-0 el cuadro de los Encinos ante el campeón de Puerto Montt, la escuadra de Copihue Costa Tenglo. 2-0 fue el triunfo del equipo de Copihue en el partido que se disputó a primera hora acá en el Municipal de Fresia. Ya revienta Heger, la pelota arriba, fuerte choque ahí de Zúñiga con el jugador de Mercedario, fuerte choque. Y el partido que se vuelve a parar en 34 minutos ya del primer tiempo, recta final de esta primera parte. Sí, fue falta de Alex Zúñiga. Va con la pierna levantada y pasa a golpear al jugador de Mercedario, por lo que se sanciona tiro libre para el equipo de la Unión Comunal de Clubes Puerto Montt. Estamos ya en la recta final de este primer tiempo. El partido que se disputa, el partido que se juega acá en el Municipal de Fresia. Viene el tiro libre, pelota que va a llegar al área. El cabezazo por parte de Jorge Almonacid. La pelota le queda al jugador Sergio Bustamante. Arma fútbol y viene el pase filtrado. Atención, cuidado, puede caer el primero. Uy, uy, uy. La pelota que pasa por arriba del horizontal del guardameta César Heger. La primera llegada clara y habrá tiro de esquina. Tiro de esquina en el otro lado para el equipo de Mercedario. La alcanza a despejar al parecer acá el portero César Heger. Y habrá tiro de esquina para el equipo de Mercedario de Huelmosí. Logra despejar la pelota y se llevará a cabo este lanzamiento de esquina. Viene el centro, pelota al área, balón pasado. Hay mano, nada dijo el juez del partido. La saca Arriagada y la pelota la controla el cuadro de Fresia. Viene el remate a portería, balón que se pierde afuera de la cancha. Quería Lemus en una nueva llegada de Mercedario. Quería Javier Lemus quería. Balón para Hugo Maldonado. Maldonado, falta de Lemus contra Maldonado. Ya habrá tiro libre para la escuadra de Independiente. En campo propio va a jugar acá Antonio Catalán. Finalmente será Rodrigo Viligrón el encargado de ejecutar el tiro libre en terreno propio. La pide Ángelo Alvarado. Ya repone el capitán del equipo de Independiente de los Riscos. El cabezazo por parte de Jorge Almonacid. No va Zúñiga porque está en posición de adelanto. El fútbol será desde propio terreno, va a jugar acá la escuadra de Mercedario. El portero Eduardo Schmeiser será el encargado de despejar la pelota desde propia portería. 36 minutos, rumbo al minuto 37, recta final del primer tiempo. De momento no se hacen daños, pero avisa el cuadro de Mercedario que no logra romper el cero a favor de ellos. Viene la pelota arriba. La pelota por la derecha, va a llegar Miguel Ampuero. Aguanta Miguel. Ampuero va a lanzar el centro. No aparece nadie, sí, para acompañarlo. Atrás aparece su compañero y la pelota le va a quedar al 14, Sergio Bustamante. Bonita pelota para Lemus. Lemus. Acá está Lemus. Se acomoda Lemus. No puede golpear a Lemus. Le roba la pelota a Jorge Almonacid y el fútbol lo juega ya Independiente de los Riscos. Arriba el cabezazo, la pelota para quién, para el jugador Álvaro Almonacid. Le queda la pelota a Hugo Maldonado. Viene Hugo Maldonado, la pelota arriba, la rechaza Darián Mancilla. Le va a quedar la pelota a Arsenio San Martín. Y hay falta contra
Arsenio San Martín y se sanciona tiro libre para el equipo de Independiente de los Riscos. Habrá fútbol de balón parado en la escuadra del profesor Oscar Robe. Bien, habrá tiro libre para el equipo de Independiente. El pase era de Hugo Maldonado cuando la controlaba Arsenio San Martín y lo baja ahí Adrián Mancilla. Se viene el tiro libre para el equipo de Independiente y la oportunidad para abrir el marcador, señoras y señores. En 38 minutos a 2 del final, no ha llegado tanto Independiente. Ha manejado en ciertos tramos del partido del fútbol el balón, ha tratado de dominar, pero no logra llegar con claridad al pórtico de Eduardo Schmeisser. Es por eso que los balones detenidos son bastante importantes para poder romper el cero, poder romper la intranquilidad y ya tener el 1-0 a favor. Le va a pegar un jugador que es especialista en estos tiros libres cercanos al pórtico rival. Está tanto Biligrón como Ángelo Alvarado. Me parece que le va a pegar el ángel de Anahuac. Viene Ángelo Alvarado. ¡Uy! Le pegó horrible, ¿eh? Balón que se pierde afuera de la cancha. Pero rebota en un jugador de Mercedario. No le pudo haber pegado tan mal. Por ende se cobra el tiro de esquina. Se cobra el tiro de rincón para la escuadra de Independiente de los Riscos. Viene el tiro de esquina. Va el jugador Maldonado, el centro al área, quiere Biligrón, también Ariel Bravo. Va como último hombre a pescar la pelota Antonio Catalán. Catalán lanza el centro, vendrá el despeje y la pelota la maneja acá la escuadra de Mercedario. Está Miguel Ampuero, la pelota la quería tener Biligrón. Va nuevamente Ampuero, dorsal número 7 Miguel. Atrás va Leonel Chauquián, la pelota la maneja acá el equipo de Mercedario. Balón para el jugador Jorge Hernández, terreno propio, juega mal fútbol el equipo de Mercedario. Balón que se pierde afuera del campo de juego y habrá saque lateral que le va a favorecer al equipo de Independiente. El fútbol atrás, va a jugar Heger. Heger revienta la pelota arriba. La pelota la intenta tener nuevamente Sergio Bustamante. Balón para Francisco Yáñez. Balón para el jugador de Mercedario, Lemus. Lemus, el centro al área, el cabezazo. El balón que sigue en territorio blanco. Atrás toca Gerardo Villarroel. La pelota por la izquierda. Cuando en este preciso momento se termina el primer tiempo, se termina la primera parte. 0 para Independiente de los Riscos. 0 para Mercedario de Huelmo. No se hacen daño el campeón de Fresia con el equipo que se ubica en la segunda posición, que terminó en la segunda posición del campeonato de la Unión Comunal de Clubes Puerto Montt. Es decir, 0 para ambos, Independiente de los Riscos y Mercedario, que están jugando esta primera fase, primera fecha de este campeonato provincial FENFUR. Partido de ida de los cuartos de final de esta primera fase. Bien, se van a descansar los protagonistas por unos minutos y ya se viene la segunda parte. Nosotros hacemos un pequeño receso y ya continuamos para los segundos 40 minutos de este partido, en donde Independiente de los Riscos empata sin goles con Mercedario de Huelmo en pasto del Municipal de Fresia.
Bien, amigos y amigas, ya regresan los equipos a la cancha, también regresan los árbitros. Ya está por comenzar el segundo tiempo de este partido entre Independiente de los Riscos y la escuadra de Mercedario de Huelmo. Está empatado el partido de momento 0-0, al parecer sin modificaciones. Cabe mencionar que en la primera parte salió sustituido Cristian Lemus y en su lugar ingresó el jugador Javier Lemus, ya con la número 3. Al parecer no se realizarán modificaciones al inicio de esta segunda parte, estos segundos 40 minutos que tienen de momento a ambas escuadras sin goles. Vamos a ver el equipo de Mercedario que va a atacar de izquierda a derecha. De lo contrario, el equipo de los Riscos lo hará de derecha a izquierda. Primer tiempo trabado, ninguno de los equipos pudo convertir. Independiente no pudo llegar tanto al pórtico rival con claridad. Sí lo hizo el cuadro de Mercedario, pero que tampoco pudo convertir. Vamos a ver cómo se llevarán a cabo estos segundos 40 minutos, cuando me parece que va a ingresar Juan Carlos Gómez en la escuadra de Independiente de los Riscos. Me parece que se vendrá modificación en Independiente, que forma con César Heger, Antonio Catalán, Leonel Chouquian, Cristian Arregada, Ariel Bravo, Rodrigo Biligrón, Jorge Almonacid, Hugo Maldonado, Ángelo Alvarado, Arsenio San Martín y Alex Zúñiga. A ver, ¿a quién no veo? Vamos a ver por quién va a ingresar el jugador de Independiente, Juan Carlos Gómez, que ya se coloca en la horizontal para poder realizar su ingreso al campo de juego. Bien, va a comenzar la parte final del partido. Los segundos 40 minutos van a iniciarse, señoras y señores. Suena el silbato por parte del juez del partido. Ya está jugando Mercedario de Huelmo e Independiente de los Riscos. Atención, viene el remate. Se exige demasiado César Heger porque era una pelota para poder pescarla. Manda el balón al tiro de esquina. Primera llegada del equipo de Mercedario iniciada esta segunda parte. Me parece que se exige demasiado y regala un tiro de esquina porque la pelota está bastante alejada de su pórtico. Pero vamos a ver cómo finaliza esto el cuadro de Mercedario de Huelmo, que comenzó con todo en esta parte final del partido. Vendrá el tiro de esquina, pierna izquierda, balón al área, balón que está fuera del área. Le va a pegar a la pelota un hombre a 3-2. Remate de Jorge Hernández y el balón que pasa a un costado del palo izquierdo del guardameta César Heger. Llega el cuadro de Mercedario. Nuevamente se salva Independiente de los Riscos. Dos llegadas claras en apenas un minuto del segundo tiempo. Revienta Ariel Bravo, la pelota arriba, la lucha del balón va. Zúñiga también, Arsenio San Martín. La pelota la maneja el cuadro de Mercedario. La tocó Jorge Hernández por dentro, pelota por la izquierda. Atención porque se viene el contragolpe. El cuadro de Mercedario de Huelmo. La marca es del jugador Zúñiga. El pase atrás y vuelve a comenzar. Para atacar, a veces hay que volver a comenzar. El balón lo maneja Juan Molina. La pelota arriba, atrás. Viene el despeje por parte de Rodrigo Biligrón. Ángelo Alvarado, Arsenio San Martín. Viene Arsenio San Martín. Arsenio San Martín. Atención al remate. El portero, viene el rebote. ¡Gol! ¡Gol! Para Independiente de los Riscos. Mala salida del portero Eduardo Schmeiser. Y aparece el ángel de Anahuac, Ángelo Alvarado. Señoras y señores, para abrir la cuenta, para colocar el 1-0. En dos minutos, un poco más eficiente Independiente en esta segunda parte. Primera llegada del equipo local y la pelota que se mete al interior de la red de Eduardo Schmeiser. 1-1 para Independiente de los Riscos, 0 para el cuadro de Mercedario. Apareció Ángelo Alvarado en los dos minutos del segundo tiempo. Ángelo Alvarado para la conquista, que por el momento le está dando el triunfo a Independiente, pero queda mucho partido todavía.
La pelota la maneja el cuadro de Mercedario. La dejó pasar nomás Gerardo Villarroel. El toque arriba de Juan Molina. La pelota por el sector de la izquierda. Lo gana por 1-0 el equipo de Independiente. El partido que tú lo vives a través de las pantallas de Kevin Ampuero TV. El trabajo en la cámara de Carlos Ampuero. La pelota la saca Hugo Maldonado. La pelota la maneja nomás la escuadra de Mercedario. Arriba Adrián Mancilla. Balón que se va a los pies de César Higuer. Vamos a ver aquí la repetición. El remate de Arsenio San Martín. Mala salida del portero. Le quedó acá a Ángelo Alvarado que convertía. No entendí que reclamaba tanto el portero Eduardo Schmeisser. Que reclamaba ahí algo antes del gol, cuando avanzaba con el balón Ángelo Alvarado, no hubo falta. Aquí estamos viendo la repetición y el gol es bastante, bastante lícito. Así que está muy bien anotado el 1-0. Cuando viene nuevamente acá la escuadra de Independiente, viene Arsenio San Martín, le va a quedar la pelota a Hugo Maldonado. ¿Balón para quién? Acá está Ángelo Alvarado, pierna derecha, y el balón que va a tenerla nuevamente el equipo de Mercedario en campo propio. La salida por el sector de la derecha. Se juega lo que es la parte final del partido. Viene el balón arriba. Y la pelota que la vuelve a recuperar Rodrigo Villigrón. Balón para Hugo Maldonado. Era para Alex Zúñiga. Viene Hugo Maldonado. Caía. No hay falta, dijo el juez del partido. Balón para Alex Zúñiga. Carga el equipo de la escuadra de Mercedario cuando había una clara infracción. Nada, dijo el juez del encuentro. Que para el partido ahora tras el rechazo de Leonel Chouquian para ir a observar al jugador del equipo de Independiente que está con claras muestras de dolor, Alex Zúñiga. 1-0 se abre la cuenta ya en este partido que tuvo un primer tiempo bastante, bastante apretado, pero con dominio del equipo de Mercedario. En esta segunda parte en un minuto te llegó dos veces Mercedario. Y en el primer ataque de Independiente, que fue el minuto 2, salió el gol de la apertura de la cuenta. Llevamos ya 5 minutos de partido. Está en el suelo Alex Zúñiga. Cabe mencionar que ingresó Juan Carlos Gómez en el equipo de Independiente. Continúa en la banca de suplentes Fernando Lizana y Cristian Catalán. En Mercedario está en la banca Luis Gallardo. Tenía dos suplentes. En el primer tiempo hizo ingresar a Javier Lemos después de la lesión de Cristian Lemos. El fútbol que se reanuda con bota al suelo. El fútbol arriba Antonio Catalán, que perdía la marca del balón y se viene Miguel Ampuero. Y en el rechazo por parte de quien Dariel Bravo, la pelota arriba, quiere Villigrón atrás, la va a despejar Juan Carlos Gómez. La pelota que la recupera acá primero al cuadro de Mercedario. Y viene el fútbol por la derecha y la pelota para Jorge Hernández. Jorge Hernández, balón que se para porque nuevamente queda complicado, pero ahora un jugador del equipo de Mercedario de Huelmo. Esta transmisión se realiza bajo el gentil auspicio de Vulcanización El Zorrito, ubicados en Avenida Presidente Ibáñez con San Antonio 950. Mecánica general, lavado de vehículos y venta de neumáticos nuevos y usados. Atención de lunes a sábado. Vulcanización El Zorrito en Puerto Montt, como les comentaba, en Avenida Presidente Ibáñez. Intersección San Antonio 950. Ya hay un expulsado en lo que es la banca de suplentes de Mercedario. Hay un expulsado. No es el técnico Alejandro Mayorga. Debe ser un ayudante. Lo cierto y lo concreto es que hay una expulsión en la banca de Mercedario de Huelmo. Será por reclamos, lo más seguro. Y el fútbol que se va a reanudar. A la posición le corresponde a Mercedario con tiro libre, al parecer, ¿o no? No me acuerdo, a ver. No, le corresponde a Independiente con saque de costado. La pelota para Ángelo Alvarado. Y viene, por supuesto, el respectivo fair play. Y va a jugar atrás el portero Eduardo Schmeisser. La pelota la maneja Juan Molina. Molina, la pelota arriba, balón en largo. Pelota pasada, cabecea Jorge Almonacid.
Las cargas del equipo de Mercedario, pelota arriba de Miguel Ampuero. Intentaba pasar Ampuero, la controla con el hombro Ángelo Alvarado, por ende la jugada es lícita. Arriba la pelota para Kemper Eduardo Schmeiser. Estaba adelantado San Martín, por eso no quiso correr a pescar el balón. Viene el fútbol arriba, viene el despeje y la pelota que la controla acá Mercedario de Huelmo. Pelota para quién, para Gerardo Villarruel. Viene Gerardo Villarruel, la tiene Juan Carlos Gómez. Balón para Billy Grón, atrás despeja Chauquiana. Balón para quién, para Alex Zúñiga. La pelota arriba por la derecha, aparece Arsenio San Martín. El taquito y la pelota para Ángelo Alvarado, no, era Jorge Almonacid. La pelota la pierde Almonacid. Que marcó un golazo, ¿eh? A mitad de semana con la camiseta de Nacional ante Colonia La Radio en lo que fue el fútbol senior de Frutillar. Creo que ganó ahí Nacional ese partido con un golazo ahí de el Mecha Jorge Almonacid, que fue entrevistado por el medio Realidad Deportiva. Viene el fútbol arriba, el cabezazo por parte de Juan Carlos Gómez, balón que se pierde afuera de la cancha. El fútbol de Frutillar. Va a jugar acá Jorge Hernández. La pelota la intentaba pasar acá Gerardo Villarruel. Y viene el fútbol por la derecha Villarruel. El pase para quién, para Miguel Ampuero. Se cruza muy bien Leonel Chauquián. Y tenemos información del momento. Ha terminado la primera parte en el Estadio Municipal de Maullín. Lo gana por 1-0 General Baquedano a la escuadra de Alberto Edwards. Dos partidos jugados, dos partidos ganados. Grupo C, puntero de momento, el cuadro del Baco Baquedano, que ayer le ganó al BPR por 1-0. Viene el saque de costado por la derecha, la escuadra de Mercedario. Eso en el fútbol regional amateur ANFA. Viene la pelota arriba, Sergio Bustamante la termina despejando acá Rodrigo Billy Grón. Cabecea Arsenio San Martín y aparece habilitado Ángelo Alvarado, que comete falta contra Jorge Hernández. Y se cobra al revés, al parecer habrá fútbol para Independiente de los Riscos. Sí, será para Independiente de los Riscos. El tiro libre. Aunque a mí me parecía que la falta la cometía Ángelo Alvarado. Finalmente se cobró al revés. Juan Carlos Gómez para el tiro libre para Independiente. Hugo Maldonado en el control de la pelota por la izquierda. Viene Hugo. Acá está Maldonado. El robo fue limpio. Y la salida será por parte de Miguel Quinán. Prácticamente nada se puede ver el número. Bastante chiquitito el número 8. En el dorsal, Miguel Quinán. La pelota arriba, el cabezazo por parte de Almonacid, Ariel Bravo, Antonio Catalán. Catalán. La perdió, pero la recuperó muy bien arriba Ariel Bravo. Pelota para quién, para criar Arsenio San Martín. La recupera Mercedario de Huelmo. Y el fútbol que lo maneja el equipo blanco, Alvi Amarillo. Oro y cielo, así se puede llamar, ¿o no? Viene el pase por la izquierda, atención, vendrá el centro, pelota atrás, viene el control y vendrá el remate, atención, viene el tiro, quería meterse acá el jugador Gerardo Villarruel y la pelota que vuelve a tener dueño y es la escuadra de Mercedario de Huelmo y vendrá el remate con pierna derecha, el árbitro que se cruza, la pelota que le va a quedar a Álvaro Almonacid, el pase arriba, la pelota para quién, para Jorge Hernández, se cruza acá, allí el Bravo y la pelota que se va al tiro de esquina. El balón que se va al córner y habrá fútbol de balón detenido para el equipo de Mercedario de Huelmo, que cae por la cuenta mínima. 1-0 gana Independiente de los Riscos con gol de Ángelo Alvarado a los 2 minutos del segundo tiempo. Viene el tiro de esquina por la derecha. A primera hora jugó el representativo de Fresia y el representativo campeón de Puerto Montt, Los Encinos. Cayó por 2-0 ante Copihue Costa Tenglo. El cuadro campeón de Puerto Montt tiene la primera opción para avanzar. Me imagino que estos partidos se van a jugar la vuelta en Puerto Montt el próximo domingo 14 de abril. Balón en las manos del portero César Heger. El fútbol arriba, acá quiere Arsenio San Martín. Balón al círculo central del partido, atrás primero llega Adrián Mancilla. Pierna derecha, el control de pecho por parte de Alex Zúñiga. Viene Alex Zúñiga, balón para Billy Grón, balón para Ángelo Alvarado, viene Ángelo. Bonita pelota, ¿para quién? Para Hugo Maldonado, viene Hugo Maldonado, el pase filtrado, bonito balón, ¿para quién? Para Ángelo, el ángel de Anahuac, Alvarado, el centro, balón cerca del punto penal, la terminará despejando Juan Molina. Juan Molina y el fútbol que lo maneja acá la escuadra del equipo de Mercedario. Balón que se pierde afuera de la cancha cuando quería llegar Antonio Catalán y también el jugador rival. Me parece que era Sergio Bustamante y habrá lateral para el equipo de Independiente. Ya juega Catalán con el defensor. Chauquiana. Ariel Bravo. Chauquiana. La pelota por la derecha y el fútbol arriba. ¿Para quién? Para Antonio Catalán.
Balón para Alex Zúñiga. Bonita pelota, ¿para quién? Para Jorge Almonacid. Atrás revienta Rodrigo Biligrón. Y viene el fútbol arriba para Hugo Maldonado. La pelota la gana primero el equipo de Mercedario. Balón para Miguel Quinán. El pase filtrado de Quinán. La pelota arriba, sector de la derecha. La pelota la maneja Miguel Ampuero. Pelota atrás. Muy bien Hugo Maldonado, la recuperación Ariel Bravo. Juan Carlos Gómez. Falta contra Jorge Almonacid de Miguel Ampuero. Se pide la disculpa correspondiente y habrá tiro libre para Independiente de los Riscos. Que gana por 1-0. Viene Rodrigo Biligrón. En la recuperación del balón. Viene Rodrigo Biligrón para el tiro libre. Sector derecho. Sector izquierdo. Pierna derecha. La pelota arriba. El balón en largo. El cabezazo por parte de Arsenio San Martín. Balón en las manos del portero Eduardo Schmeiser. Y el fútbol que lo maneja el equipo de Huelmo Mercedario. El representativo de la Unión Comunal de Clubes Puerto Montt. Viene el pase de Gerardo Villarroel. Pelota atrás, tocó arriba Francisco Yáñez. Y por la izquierda ataca Sergio Bustamante. El pase filtrado para Miguel Ampuero. Y viene el despeje y la pelota arriba. Y acá quiere ganar la pelota Jorge El Mecha Almonacid. La gana nuevamente Mercedario. La recupera el Ángel de Anahuac, Ángelo Alvarado. La devolución arriba, Ángelo. Bonita pelota, ¿para quién? Para Arsenio San Martín. Viene Arsenio San Martín, va a lanzar el centro. Espera Zúñiga. Arsenio San Martín, córner, tiro de esquina, lanzamiento de rincón para Independiente de los Riscos. Sector izquierdo del campo de juego. Habrá fútbol de balón parado que le va a corresponder al equipo campeón de Fresia. Va Hugo Maldonado. Viene Hugo Maldonado para el tiro de esquina. El trabajo de Kevin Ampuero y Carlos Ampuero en las imágenes. En ya 15 minutos. 15 minutos del segundo tiempo. ¿Le va a pegar Hugo Maldonado, me parece, no? Sí, Hugo Maldonado con la pierna izquierda. El centro, pelota al área. El cabezazo, quería Bravo. Le va a quedar a Alex Zúñiga. Pelota en el área, Ángelo Alvarado. Balón para Rodrigo Biligrón. Y este le pega bien desde ahí. Viene Rodrigo Biligrón. Bonita pelota, ¿para quién? Para Hugo Maldonado. Viene Hugo Maldonado por la izquierda. El pase al medio libre. Jorge Almonacid, pelota atrás para Biligrón. A tres dedos, pelota arriba. El cabezazo, la pelota le va a quedar a Hernández. La quería ganar el Mecha. Falta de Jorge Almonacid contra Jorge Hernández. Ya hay tiro libre, campo propio que le va a corresponder a Mercedario de Huelmo. Queda todavía complicado el jugador y el partido que se va a reanudar. Esto es la categoría senior, 35 años. La serie que en estos momentos está con el campeonato provincial FENFUR. Campeonato provincial, Antonio Catalán arriba. La pelota la gana primero Gerardo Villarruel. Quería meterse arriba un hombre. La pelota para Sergio Bustamante. Va el Billy, balón para Zúñiga. Viene Zúñiga, balón para Arsenio San Martín. Atrás para Zúñiga, se prepara para ingresar Fernando Lizana. Viene acá Alex Zúñiga, pelota fuera del campo de juego. Por ahora y solo por ahora, lateral para el equipo de Independiente de los Riscos. Primero la modificación. Se va a ir Alex Zúñiga y en su lugar va a ingresar Fernando Lizana. En el equipo de Independiente, la escuadra de Oscar Robe. Antonio Catalán para el lateral, pelota arriba, acá está. Arsenio San Martín la pierde, la gana primero acá la escuadra del equipo de Mercedario de Huelmo. Pelota arriba, la quería controlar Miguel Quinana. El balón que pasó de largo y no alcanza a llegar acá. Jorge Hernández, lateral para Independiente de los Riscos, que gana por 1-0 el partido. Juan Carlos Gómez. Viene Gómez. Lateral por la izquierda, pelota arriba. Quinán, Jorge Almonacid, Hugo Maldonado, Jorge Almonacid, Almecha. El pase filtrado para Fernando Lizana y viene Fernando. Acá está Lizana, Fernando Lizana a tres dedos. Muy buena pelota para Arsenio San Martín. Pero logran robar muy bien la bola y viene Sergio Bustamante. La pelota por la izquierda, carga el equipo de Mercedario de Huelmo. Balón que se pierde afuera del campo de juego y habrá lateral extremo izquierdo para el equipo de Mercedario. Balón para Gerardo Villarroel, le va a pegar desde ahí. Viene Gerardo Villarroel, el pase filtrado es buena. Está el empate, muy bien el portero cuando caía Miguel Quinán.
Era muy buena, extraordinario César Heger. Y habrá saque de portería para Independiente de los Riscos. Acá jugará Juan Carlos Gómez. Uy, 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 se equivoca en la entrega. La pelota para Villarruel. Le va a quedar al número 7. Gol, 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 gol. Miguel Ampuero. Gol, 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 gol. Gol de Mercedario de Huelmo, y en 18 minutos del segundo tiempo se iguala la cuenta, se iguala el marcador. Miguel Ampuero 1-1. Empata Mercedario. Cuando jugaba mejor Independiente de los Riscos, así es el fútbol. Cuando jugaba mejor Mercedario, abrió la cuenta Independiente. Y ahora que jugaba mejor Independiente, logró empatar Mercedario. Tras un error en la salida, aparece Miguel Ampuero 1-1. En 18 minutos de la parte final del partido, lo empata el equipo de la comuna de Puerto Montt. La pelota la quiere tener Hugo Maldonado. La gana primero la escuadra de Mercedario. Y atención con la contra, porque puede ser bueno el contragolpe. Bonita pelota para quien, para Ampuero. Quería pasar acá Miguel, el autor del empate. Y la pelota que se pierde afuera del campo de juego. La pelota que se pierde afuera de la cancha. 1-1 el partido. Y ahora sí se pone entretenida la llave. Habrá tiro de esquina. Habrá córner para el equipo de Mercedario. Habrá córner, tiro de esquina. Cuando ya está por cumplirse la mitad de la parte final del partido. Aquí vemos la repetición del gol. Pierna izquierda, nada que hacer Leo Chouquian, nada que hacer César Heger. Después del error en la salida de Juan Carlos Gómez, que quería tocar con Jorge Almonacid, la recuperaba Villarruel. Ampuero con Villarruel y pierna izquierda y el zambombazo y la pelota que se metió al interior del pórtico de Heger. Ahí les contamos cómo fue la jugada del gol del empate. Bien, la pelota ya la juega Independiente, el cabezazo arriba de Arceño San Martín, balón para Hugo Maldonado. Viene Hugo Maldonado, falta, hasta acaso no, la patada fuerte. No han habido tarjetas, parece, en este partido. Sí, me pareció ver una en delante. Pero esto era para tarjeta, ¿eh? Fuerte entrada ahí contra Hugo Maldonado, y habrá tiro libre para Independiente de los Riscos. El partido de vuelta será el próximo día, domingo 14 de abril, en Puerto Montt. Estadio por definir. Interesante sería que se juegue en Chinquihue, pero bueno, habría que esperar la programación que sale el día martes por parte del FENFUR regional, donde el presidente es Alex Montiel. Viene el tiro libre, va a jugar acá Rodrigo Biligrón. En Kevin Ampro TV te entregamos informaciones del fútbol profesional, amateur y FENFUR. Viene la pierna derecha Rodrigo Biligrón, pelota al área, arco desguarnecido. Ayer perdió Colo-Colo por 3-0 ante Ñublense por la primera división. Por la segunda división profesional ganó Provincial Osorno a Concón National 2-1 sobre el final. Puerto Montt empató en calidad de visitante en el Estadio Tucapel Bustamante 1-1 con Deportes Linares. Con Melipilla es en dos semanas más con Melipilla, el puntero que juega hoy día debería jugar por la segunda división profesional. La pelota la viene manejando acá Mercedario, pelota de Jorge Hernández. Viene Jorge Hernández, la pelota para Gerardo Villarruel, pelota por la derecha, Miguel Quinán, el centro, pelota al área, Leo Chouquian, corner, tiro de esquina para Mercedario de Huelmo. Viene el tiro de esquina para Mercedario en 22 minutos. El llamado a la gente que se encuentra en Puerto Montt mirando la transmisión es que vayan hoy día al Chinquihue a apoyar a los equipos de Puerto Montt que están disputando el regional de clubes. A las 3 de la tarde juega la ULA con Deportivo Llanquihue por la segunda fecha del grupo D, y a las 5 de la tarde a 17 horas juega Vicente Pérez Rosales con Chilenito de los Muermos por el grupo C en la segunda jornada. Ambos equipos ayer perdieron Puerto Montt. Ambos equipos ayer perdieron, los representativos de Puerto Montt.
Viene el tiro de esquina para Mercedario, el centro, pelota al área, el cabezazo para la salida y cuidado. ¿Ah? ¡Ay, Dios mío! Ese error le quedaba justo a un jugador para poder pegarle de primera y su compañero dijo, no, 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 yo manejo la pelota, se tomó la cabeza después. Balón para Jorge Hernández, pelota para Sergio Bustamante, la termina sacando Ariel Bravo. Y ahora está ganando, va quedando por 1-0 a Alberto Edwards, es más puntero que nunca del grupo C. Habrá lateral para Mercedario. Le va a pegar acá Miguel Quinán el saque de costado. Será el encargado de ejecutar. Las manitos bien arriba, el taquito por parte de Ampuero. Pelota al área, la saca Jorge Almonacid. Balón para Hugo Maldonado. La logra recuperar Mercedario, vaya golpe de cabeza, aparecía Darián Mancilla, la pelota para Jorge Hernández, la tocaba Villarroel, pelota atrás del... ¡Ay, Dios mío! Ese tiro tres dedos de Álvaro Almonacid, no hay ni viento, ¿eh? Pero le pegó horrible. Balón afuera de la cancha, lateral para Independiente, va a jugar Juan Carlos Gómez. Acá está Juan Carlos Gómez, la pelota arriba, balón para Fernando... ¡Ay, Dios mío! Fernando Lizana, pelota afuera de la cancha y ahora lateral para Mercedario de Huelmo. Lateral para Mercedario. Ahí está, le entregan la pelota aquí en el jugador Jorge Hernández. Ambas escuadras quieren buscar el triunfo. Pelota para quién, para Jorge Hernández. Ganaba cómodamente Independiente y tras un error llegó el empate. La pelota la quería tener Ariel Bravo. La pelota es de Villarruel o Ampuero. Ampuero, pelota, es muy buena la de Quinán. Pelota al área, Ampuero. Ahora sí está Villarruel y Gerardo. Villarruel, el pase filtrado, viene el remate, intentaba Sergio Bustamante, la saca Ariel Bravo, le va a quedar la pelota nuevamente a un hombre, carga Mercedario de Huelmo, acá está Bustamante, dorsal número 14, viene el remate desde atrás, desde afuera, arriba Juan Molina, pelota afuera del pórtico de Heger, avisa Mercedario de Huelmo, que pasa 1-1 con Independiente de los Riscos, en 25 minutos del segundo tiempo, 1-1 está el partido, lo empató Miguel Ampuero. Vino el fútbol arriba a los 18. Abrió la cuenta a los 2 minutos. Ángelo Alvarado. Pelota que se pierde afuera de la cancha. Abrió la cuenta Ángelo Alvarado a los 2 minutos. Lo empató a los 18. Miguel Ampuero. Hugo Maldonado. Arsenio San Martín el cabezazo. Balón para Fernando Lizana. La entregó con Arsenio San Martín. Aparece primero un rival. Intenta ganar Ángelo Alvarado. La pelota la tiene primero Javier Lemus. El fútbol arriba y quiere ganarla el número 7, Ampuero. Primero la saca Ariel Bravo y la pelota para Antonio Catalán. Catalán, pierna derecha arriba. Balón muy largo, quería Ángelo Alvarado. La gana la escuadra de Mercedario mediante el número 17, Francisco Yáñez. La pelota cerca de la mitad de la cancha. Quería pelearla, lucharla, Sergio Bustamante. Y viene Independiente y está offside Arsenio San Martín. Está en posición de adelanto Arsenio San Martín. Y habrá tiro. Tiro libre, campo propio, favorable para Mercedario de Huelmo. Es el campeonato provincial. FENFUR. Región de los Lagos. Señor 35, año 2024. Primera fase, partido de ida, cuartos de final. Acá está Heger. Pierna derecha, pelota arriba. Balón para Jorge Hernández. Atrás quiere defenderse el cuadro de Mercedario cuando a la lucha iba Arsenio. La saca Álvaro Almonacid y juega Hugo Maldonado. Jorge Almonacid con la pelota. El pase atrás para Leo Yujiana. Ángelo Alvarado, muy bien Ángelo. Viene Ángelo. El ángel de Anahuac, el pase filtrado. Pelota arriba, atrás la controla primero para sacarla. Jorge Hernández, pelota para Billy Grón. La termina despejando nomás la escuadra de Mercedario de Huelmo. Pelota arriba. El control de la bola y la carga será por el sector de la izquierda. 1-1 el partido. Se le termina escapando. Se le termina escapando la pelota a Sergio Bustamante. Lateral para Independiente de los Riscos por la derecha. 1-1 el partido. Recta final del partido ya. Minuto 27. Queda un poquito más de 10 minutos. El rechazo. La pelota la va a jugar atrás. Leo Chouquiana. Heger. El control es de Mercedario cuando va Antonio Catalana. También Jorge Almonacid. No se lograron entender. Juan Carlos Gómez. La pelota por la izquierda para Independiente Hugo Maldonado. Bonita pelota arriba para Arsenio San Martín. Atrás primero. Muy bien. Extraordinario. Jorge Hernández. Balón para Adrián Mancilla. Jorge Hernández.
Pelota atrás. La revienta y toca arriba Álvaro Almonacid. Y la juega el equipo de Mercedario de Huelmo. Que domina el fútbol. La entregaba Adrián Mancilla. La pelota por la izquierda. Viene con la pelota Sergio Bustamante. El rebote y la pelota por la derecha. Y persiste en el ataque el equipo de Mercedario. Se pierde la pelota fuera de la cancha y se gana un lateral. El equipo de Puerto Montt. Uno por uno está el match. Uno por uno está el partido. Habrá lateral para el equipo de Mercedario de Huelmo. Acá está Adrián Mancilla. La entregó finalmente y va a jugar su compañero el lateral. Número 8, Miguel Quinán. La quería sacar Ariel Bravo. La termina despejando Miguel Ampuero y habrá saque de portería. No. Tiro de esquina finalmente. Cuando daba la impresión que la sacaba el equipo de Mercedario, se cobra tiro de esquina finalmente. Y habrá córner, sector de la derecha. Va a jugar el equipo de Huelmo. Pelota al área, el remate. Que cerca estuvo bastante tibio el remate. Pero pasaron sustos los jugadores de Independiente. Muy bien César Heger, el guardameta. Cuando golpeaba el balón a Adrián Mancilla. De media vuelta, balón para Sergio Bustamante. La falta de Antonio Catalán y habrá tiro libre para Mercedario de Huelmo. Señoras y señores, habrá tiro libre para Mercedario y tarjeta amarilla para Antonio Catalán. Ahí está, se gana el cartao amarelo. Y viene el tiro libre para el equipo de Mercedario de Huelmo, que quiere ir en busca del segundo, jugando incluso un poquito mejor. Atención, César Heger, ubicado en el primer palo, sector de la derecha, ordenando su barrera. Viene el centro, pelota al área, Ariel Bravo. Hugo Maldonado. Bonita pelota para Juan Carlos Gómez. Y la carga será de Independiente. Por la izquierda viene Arsenio San Martín. Acá está Arsenio San Martín. No se fue, no se fue. Viene Arsenio. La pelota no se va, no se va al centro, al área. Le queda un hombre, atención. El remate, gol. Gol de Independiente de los Riscos en 29 minutos. Ya 30 del segundo tiempo, aparece en la boca del arco, sin marca alguna, Jorge Elmeza Almonacid. Jorge Almonacid para el 2-1, 2 para Independiente de los Riscos, 1 para Mercedario de Huelmo. Apareció Jorge Elmeza, apareció Almonacid para el triunfo parcial de Independiente de los Riscos en Fresia. ¡Vamos muchachos, vamos Independiente! Miguel Ampuero, Serranida al fútbol. La pelota para Gerardo Villarruel. Quedan 10 minutos por jugar. Y ahora jugaba mejor Mercedario y lo dio vuelta el equipo de Independiente. La pelota por la izquierda. Los contrastes en los goles en el partido. Viene el pase filtrado. La saca Chauquiana. Balono que lo maneja Independiente de los Riscos. Pelota arriba. Adelantado. Offside. Arsenio San Martín. Y el fútbol que le corresponderá de balón parado a Mercedario de Huelmo. 10 minutos quedan por jugar. Y Mercedario, que quiere irse en busca del empate. Viene Bustamante, reclaman algo. Quinana, tiro libre para Independiente de los Riscos. Tiro libre para el CDI. Minuto 31, rumbo al minuto 32 de la parte final del match. Lo está ganando Independiente de los Riscos. Va a jugar acá Ariel Bravo. La pelota arriba, el cabezazo. El rechazo con pierna derecha, pelota a la mitad de la cancha. Villarruel, Quinana, Villarruel. Acá está Gerardo. La media vuelta, pierna derecha, balón arriba, Quinana. Pasó la marca de Ariel Bravo, viene Quinana. Acá está Miguel. Esta es Quinana, pierna derecha, pelota atrás. El remate pifiado de Jorge Hernández. La pelota en la media luna la saca Antonio Catalán. Y Lizana, que casi deja sin cabeza un jugador de Mercedario. Viene Ángelo Alvarado, bonito pase filtrado. Balón para quién, para Arsenio. Viene San Martín, acá está Arsenio San Martín. ¡Ay, Dios mío! Definió horrible. Cuando esperaba también Fernando Lizana, pero define horrible. Define horrible acá el jugador de Independiente, Lizana.
tenía que haber definido, no, define horrible San Martín, que quería tocar la colisona que no alcanza a llegar. Tenía que haberle pegado a Pórtico. Tenía que haberle pegado al Pórtico ahí de Eduardo Schmeisser. Sigue esto 2-1. La pelota la maneja Mercedario. Sector de la izquierda, el pase arriba, balón para Quinana. Atrás va Juan Carlos Gómez, vía golpe de cabeza para despejar. Le queda Hugo Maldonado, la pelota para Arsenio San Martín. Viene Arsenio, San Martín con la redonda. Va a ingresar a la cancha Luis Gallardo, en Mercedario. La pelota la maneja en campo propio Mercedario de Huelmo. La pelota en terreno propio, viene el pase filtrado, pelota arriba. El fútbol lo maneja Mercedario de Huelmo, señoras y señores. La carga es por el sector de la izquierda. Viene Sergio Bustamante. El pase arriba por la izquierda. Y atención, porque la contra puede ser buena. Aparece Quinan. Este es Miguel Quinan. Dorsal número 8. El control con pierna derecha. Se para, se detiene. El pase arriba. Balón para quién. Para Villarruel. Viene Gerardo. Pierna derecha. Las manos del portero César Heger. Y va a jugar Independiente de los Riscos con César Heger. Esto sigue de momento 2-1. El fútbol arriba. Pierna derecha. Balón en largo. Arsenio San Martín va por la izquierda. Bien Arsenio. San Martín, el pase filtrado. ¡Oh, cuidado, Lizana! El portero, pero está offside. Está offside, Lizana. Se sancionó la posición de adelanto y habrá cambio en el equipo de Mercedario. Va a ingresar con la número 2, Lucio Gallardo. 34 minutos. Deja el campo de juego con la número 12. Me parece que es... el 12, Adrián Mancilla. Cabe mencionar que cuesta un poquito ver los dorsales de Mercedario, porque son de color plateado, medio amarillo. La pelota la quiere sacar Gallardo y viene el contragolpe del equipo de la escuadra de Mercedario por la izquierda. Atención, viene Javier Lemus. 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 Quiere pasar a Antonio, pero Catalán coloca el pie y saca la pelota al lateral para el equipo visitante. Por ahora y solo por ahora. El partido de ida está quedando para el campeón de Fresia. Viene el lateral. La pelota la quiere tener Ángelo Alvarado. Viene Ángelo. Alvarado, pierna derecha. En mayo debiera comenzar el campeonato del ASOFUR de Fresia en la Serie de Honor. Y posterior a ello debiera comenzar el campeonato Senior 40 en Fresia. La pelota la viene manejando acá Arsenio San Martín. Toca atrás con Hugo Maldonado. Hugo Maldonado, balón para Ángelo. Viene Ángelo. Viene Ángelo Alvarado. Bonita pelota. Le va a pegar Biligrón. El portero extraordinario Eduardo Schmeisser. Para quedarse con la bola. El fútbol arriba. Antonio Catalán. Atrás va Leo Chuquián. Cuando va Gerardo Villarruel. Jorge Almonacid del Mecha, autor del segundo. Aguanta. El importante hombre de Independiente y también de Nacional de Frutillar. Del fútbol amateur. Viene acá con la pelota. Juan Carlos Gómez, que manda la pelota al lateral para la visita. Quinana. Hernández. Villarruel. Villarruel para Bustamante. Balón en largo para Quinana. Miguel Quinana. Traba y llega Juan Carlos Gómez, lateral para Mercedario de Huelmo. Arriba Miguel Quinana. El remate. Jorge Hernández. De media vuelta. Y el balón que se va al saque lateral para Independiente de los Riscos. Lateral. Para Independiente, si es que no rebotó en nadie. Sí, lateral va a jugar Antonio Catalán mediante el saque de costado. 36 minutos, saque lateral. Viene. Viene acá Antonio Catalán. El rechazo y juega el equipo de Mercedario. Atrás Leo Chuquián. El fútbol de Francisco Yáñez. La pelota para Juan Molina. Juan Molina por la izquierda. El pase arriba, extraordinario. El centro a las manos de César Heger. Señoras y señores, brazos al cielo, al centro y al suelo. Partido terminado, libro escrito, historia contada, dejaron de correr, dejaron de jugar. Minuto 37, finaliza el partido. Triunfo final de Independiente de los Riscos. 2 para Independiente de los Riscos, 1 para Mercedario de Huelmo. Acá en Fresia, con goles de Ángelo Alvarado
y Jorge Almonacid lo gana Independiente en este partido de ida. Descontó el Mercedario Miguel Ampuero. Bien, nosotros ya nos comenzamos a despedir, agradeciendo a todos ustedes la sintonía de esta jornada dominical con este triunfo. Nos conectamos el próximo fin de semana, ya dejando la invitación abierta para que se conecten a nuestra transmisión el próximo sábado 13 de abril desde el Bicentenario de Chinquihue, desde el Mundialista, para seguir a Deportes Puerto Montt versus Deportes Rengo por la séptima fecha del fútbol profesional chileno, la segunda división, la Liga 2D, 15 horas 3 de la tarde. Y por supuesto el próximo domingo, en horario por definir, estaremos con el partido de vuelta de esta primera fase, cuartos de final. Partido de vuelta estaremos el próximo domingo en Puerto Montt, horario por definir, la vuelta entre Mercedario de Huelmo, que será local, e Independiente de los Riscos, que será la visitante, que será la escuadra visitante. Bien, nosotros ya nos comenzamos a despedir. El trabajo de Kevin Ampuero, los relatos, Carlos Ampuero, las imágenes. Y que tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Chao, chao.